Allah Fare, Allah Fare, Allah Fare, Allah Fare, Allah Fare, a mi Señor. Todos. Allah Fare, Allah Fare, Allah Fare, Allah Fare, Allah Fare, a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor. Vamos todos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Hermanas, hermanos, buenos días. Me alegra mucho saludarlos. Bienvenidos a la Santa Misa, todos los que están aquí presentes en el templo y todos los que van a participar allá desde las casas, desde las familias, a través del Canal 8 de Guanevisión y Digitel. En este primer día de la semana, vamos a ofrecerle la semana que empieza al Señor y coloquemos nuestra intención personal en la presencia de Dios. Damos gracias a Dios por la vida de Emerson Fabián Pedrosa Castro en Curití, en sus cumpleaños. Por la vida de María Isabel Ferrer García. Por la vida de Juan de Dios Carrillo. Por la vida de Beatriz Carrillo Lozano. Felicitaciones, que Dios les dé mucha vida y salud. Por la salud de César González Sabogal. Por la salud de Alcides Romero Gabanzo. Al Señor de los Milagros, por la salud de Claudia Cediel Palomino y su familia, por la salud de Luz Marina, Luz Adriana Jaimes y su bebé. Le pedimos al Señor salud, bendición y protección para Rodrigo Andrade Suárez. Al Señor de los Milagros, por la salud de Ramón Collantes y Pedro Elías Ortega. A Dios y María Santísima y el Espíritu Santo por las necesidades de una devota. Y damos gracias a la Santísima Trinidad por favores recibidos para José Arcángel Prada Aparicio. Encomendamos el alma de Luis Hernando Martínez Mendoza, Ruperta Blanco Santos, Mauricio Guillermo Díaz Villate, Alejandro Tarazona Reátiga, Wilson Enrique González Niño, Adelaida Sánchez de Martínez, Mario Bautista Brito, Vicente Duarte Pico, Olga García de Niño, los esposos Moncada Melgarejo, Hortensia y Pablo Emilio Mantilla y los padres Emilio Zuluaga, Gabriel Díaz y Gustavo Vélez, que Dios los tenga en su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas, hermanos, la paz, la misericordia del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Comenzamos una semana dándole gracias a Dios, que nos da a diario el regalo más hermoso que recibimos de Él, que es existir, vivir. Y al colocar esta semana en las manos del Señor, empecemos la semana con el corazón limpio, zafándonos y desprendiéndonos de las cosas que nos van pasando en el camino y que no debemos cargar en el corazón. Las cosas equivocadas y negativas que hacemos nosotros y también las que tenemos que vivir por culpa de otras personas. Pero no debemos amontonar nada de lo que nos entristezca, nos amargue y nos robe la paz. Pidamos perdón y digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. La paz que nos das, Cristo, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Sigo fiel de tu amor, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Y en este día que la Iglesia celebra la fiesta del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, digamos juntos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu de la santificación, revelaste a todos tu misterio admirable. Concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la Trinidad eterna y adoremos la unidad en la majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada antes de la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados los montes, antes de la montaña fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, cuando sujetaba las nubes en altura y fijaba las fuentes abismales, cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasaban su mandato, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto,
y día tras día lo alegraba. Todo el tiempo jugaba en su presencia, jugaba con la bola de la tierra, y mis delicias están con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él? Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaño de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido, además por la fe, el acceso a esta gracia en la cual nos encontramos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Todos, aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye, y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío, y se lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío, y se lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, me escucharon al iniciar la celebración que la Iglesia celebra hoy la fiesta de la Santísima Trinidad. Entonces usted dice: uy, por fin me van a sacar de ese enredo. Yo nunca he podido entender qué es eso de la Santísima Trinidad.
Bueno, no es una virgen que se llame Trinidad, ¿no? Todavía hay gente que viene a la oficina y dice, para una misa para la Virgen de la Santísima Trinidad. No es una, no es una virgen que se llame Trinidad. Es que Dios lo enseña la palabra de Dios, la Biblia. Dios es, como a usted le enseñaron hace millones de años cuando hizo catequesis, Dios es tres personas distintas que forman un solo Dios verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no se saque usted los ojos ni se queme las neuronas que le quedan buscando la manera de entender qué es eso, porque es un misterio. Y misterio es todo aquello que ustedes y yo no entendemos. Yo les decía hace un año, en esta misma fiesta, que ante el misterio uno, ¿qué hace? Lo disfruta. Uno no le para bolas, que eso es un misterio. Mire, yo les coloco los ejemplos de siempre. Para mí es un misterio los matrimonios. Aquí vienen los novios. Y uno ve, por ejemplo, esa mujer, un bizcocho de mujer linda, divina. Yo no entiendo, para mí es un misterio que esa mujer tan hermosa sea capaz de haberse enamorado de ese rejante aleproesco de hombre tan feo. Pero es un misterio peor que de semejante pareja salen chinos que parecen ángeles. Eso es un misterio. ¿Qué tal que yo me pusiera a preocuparme toda la celebración mirando eso? No. Mire, les cuento cosas muy comunes. El famoso cuento de las pizzas. ¿Ustedes comen pizza? ¿Saben qué es una pizza? ¿Rica la pizza? ¿De qué figura es la pizza? Es redonda. ¿La parten en pedazos de qué figura? En triángulos. ¿Y las empacan en cajas de qué figura? Eso es un misterio. ¿Por qué la pizza redonda la parten en triángulos y las empacan en cajas cuadradas? Eso no lo entiende ni el que hace la pizza. Pero usted no se va para una pizzería y le sirven una pizza bien rica y entonces usted dice, espere, pero es que hasta que no entienda esto no me la como. No, ¿qué? Usted disfruta la pizza, se la come. Usted no le para bolas a eso. Ante el misterio uno no tiene nada que hacer. ¿Saben de ortografía ustedes? Sí. Ayer es con H o sin H. Y hoy ya es con H. Fíjese. Así hay una cantidad de cosas en la vida que uno ve, que uno hace, que uno siente. Uno no se le para bolas a eso. Entonces, primera enseñanza: que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y es un solo Dios, eso es un misterio. Mire, a nosotros nos empacan 9 años de estudio. Hay semestres dedicados a eso, a entender el misterio de la Santísima Trinidad. Y ante eso, después de uno estudiar y trasnochar y madrugar y escuchar todos esos teólogos, tiene que llegar a aquella definición de que finalmente uno lo único que puede decir es que es aquello con lo cual o sin lo cual, todo lo cual sigue tal cual. ¿No entendió? Entonces no se preocupe. Si hoy su hijo, su hija le dice, bueno papá, me pusieron de tarea mañana, ¿qué es la Santísima Trinidad? Usted no se haga moños con eso, diga, claro papito, el misterio de la Santísima Trinidad es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y eso es, punto. Dos, ¿cómo entender que tres personas distintas formen una sola persona, un solo Dios? Facilito, ejemplos que tenemos en nuestra vida diaria. La luz. Coja tres velas. No les puedo poner color, porque si digo una de este color, otra de este color, otra de este color, de una de ustedes dicen, ¡ay, el padre Alejo mostró por quién va a votar! ¡Ja, ja! ¡Ya sabemos! Entonces, pongamos tres velas blancas. Usted coge tres velas,
prende una aquí, otra aquí y otra aquí. Las tres velas son distintas, son diferentes. Cada una alumbra, esta alumbra este lado, esta alumbra este lado, este alumbra este lado. Pero usted coge las tres velas y las junta y queda una sola luz, una sola candela. Eso es una Trinidad. ¿No se acuerdan ustedes de las izadas de bandera de los chinos en las escuelas? Yo sí me acuerdo aquí en el Nigrinis, cuando era la Alianza, en las izadas de bandera y en las semanas culturales. Entonces nos ponían a los chinos a bailar cumbia, ¿no? Y claro, bailan Yo Me Llamo Cumbia y La Pollera Colorada, esas cumbias colombianas que la china tiene que bailar con una vela en la mano. Pero como si les dan una sola vela, se les apagaba ahí con el vaivén. Entonces la maestra juntaba varias velas, las amarraba con cinta, se las da a la china, se las prende y eso, la china se menea allá y se baila y eso mueve esa candela y no se le apaga. Uno ve una sola luz, pero no es una sola luz, son varias velas. Esa es la Santísima Trinidad. El Padre tiene su luz propia, el Hijo tiene su luz propia, el Espíritu Santo tiene su luz propia, pero ellos unidos son una sola luz, es la luz de Dios. Otro ejemplo facilito, el del agua. Todos ustedes han pasado por la escuela y le enseñaron los tres estados del agua. El agua es líquida, la que va por el río, la que usted se toma. El agua es sólida, la que se convierte en hielo o está en la nieve, en los nevados. Y el agua es gaseosa, la que está en la atmósfera. Yo me imagino que alguna vez ustedes han ido a un sauna, ¿cierto que sí? ¿Saben qué es el sauna? El sauna es un invento de los perezosos para sudar sin tener que trabajar. Claro, porque como es que eso es necesario, sudar. Entonces usted se mete allá y entra y claro, eso usted feliz y sale juagao, dice, uy, mire cómo sudé. ¿Cuál sudó? No es que eso es puro vapor de agua. Esos tres estados del agua, pero resulta que usted ve el agua corriendo y usted dice, ay, mire un agua corriendo, usted dice, agua. A usted le dan agua en un vaso, usted dice, agua líquida, usted dice agua. A usted le dan hielo o ve la nieve y usted no dice agua congelada, usted dice agua. Y usted ve la atmósfera y ve ese fenómeno, el vapor, y usted no dice agua gaseosa, agua. Lo mismo es Dios. Dios tiene esas tres divinas personas y no le meta más cabeza a eso. En cambio, sí hay una cosa muy bonita que es la enseñanza de hoy. ¿Qué quiere decir que Dios es Padre? Que es el Creador, que es el que acoge, el que abraza, el que acompaña, el que le ofrece a ustedes y a mí como un papá su misericordia y su bondad. En el capítulo 49 del profeta Isaías hay una de las frases más tiernas de la Biblia. Dice el Señor, capítulo 49 de Isaías: ¿creen ustedes que puede haber una madre que se olvide de su hijo? Tal vez no. Pero si hubiera, dice la palabra de Dios, si hubiera una mamá que se olvidara de su hijo, yo sí no me olvidaría de usted, porque yo lo amo. Mire eso tan bonito, porque él es Padre. Entonces, cuando yo leo eso y me doy cuenta que Dios es Padre, entiendo lo del Evangelio que reflexionamos en la Cuaresma del hijo pródigo, del hijo calavera y sinvergüenza que le pidió la herencia al papá, se fue, la malgastó, la despilfarró, se la botó por allá y regresa como el perrito con el rabo entre las patas, asustado y listo para la pela que le iba a dar el papá, y el papá lo estaba recibiendo con los brazos abiertos. ¿Por qué es alcahueta? ¿Por qué es sinvergüenza? Porque solo quiere ver la superación de su hijo. Dios, que lo mira a usted con cariño de papá, con cariño de padre, no espera sino una cosa, lo busca por una sola cosa, porque quiere rescatarlo, porque quiere verlo surgir,
porque quiere que usted se supere. Por eso le ofrece su afecto, su cariño, su misericordia. Le tiende su mano. Y eso es muy bonito cuando en circunstancias de la vida uno se siente solo. Oiga, padre, es que a mí todo el mundo me dejó. Todo el mundo, padre. Lo único que me persigue, el único que me persigue a mí para todas partes es la pobreza y la mala suerte. Hay gente que le dice eso a uno. No son los únicos que vienen a la pata mía. No, Dios también. Dios también anda detrás de usted. Tenga la plena seguridad. Inclusive la mala suerte lo deja por ahí tirado. Y todas esas cosas, Dios nunca lo va a dejar. Convénzase de eso. Nunca se sienta abandonado de Dios. Padre, pero es que Dios me olvidó, es que Dios no me escucha. ¿Qué tal que Dios se olvidara de usted y no lo escuchara? Ahí sí se acaba de hundir. ¿Por qué? Porque es Padre. Entonces, Dios es Hijo. ¿Cuál es el Hijo? El Dios que se hizo hombre, que nació de las entrañas de la Virgen María, el que a ustedes y a mí nos pone a bailar en diciembre. Ese es Jesús, el Salvador. ¿A qué vino? A eso, a ofrecernos una estrategia, una manera de salvación, a mostrarnos un camino. Por eso Él se definió como camino, verdad y vida. Para cuando usted diga, oiga, ¿yo qué camino cojo? Yo no sé qué hacer en esta vida. Busque al Señor y encuentre el camino. Y entre todos los caminos que usted encuentra, hay falsos, hay equivocados, hay unos que son una estafa, hay uno que solo es la verdad, el camino que Jesús le ofrece. Por eso el testimonio que yo doy de un hogar, de una pareja, de un muchacho, de una muchacha, de cualquier hombre o cualquier mujer que de buenas a primeras tenía una vida hecha un bulto de nudos, y en qué momento se encuentra con una vida tan distinta, tan esplendorosa, en el momento en que dejó que Jesús fuera el camino verdadero. ¿Y a dónde lo conduce? A la vida, a tener vida en plenitud. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. Por eso vino y en la cruz derramó su sangre por usted y por mí, fue al sepulcro, salió y está vivo. Esa es mi esperanza, esa es mi fortaleza, que el Dios en el que yo creo está vivo. Y como decíamos hace 15 días, antes de subir al cielo, me hizo una promesa: estaré con usted todos los días hasta el final de los tiempos. Él está por encima de todo lo que yo les predicaba hace 15 días. Por eso, aunque ustedes y yo vivimos en un mundo que parece una jauría de fieras, ustedes y yo no tenemos miedo, porque es que yo tengo quien me cuide, yo tengo quien me proteja, yo tengo quien me libere, quien me suelte cadenas, quien corra la oscuridad de mi vida. Se llama Jesucristo. Eso tan bonito que dice el Evangelio, Jesús hablando del Padre: si tu hijo te pide un pan, tú no le das una piedra. Si tu hijo te pide un pescado, tú no le das una culebra. O si te pide un huevo, no le das un escorpión. Y si tú, que eres malo, sabes dar cosas buenas a tus hijos, ¿qué no hará Dios cuando sus hijos le piden? Para que nos demos cuenta lo bonito que es tener un Dios así. Y ese Espíritu Santo, lo veíamos hace 8 días, esa lección la tienen clarita. Es el Dios que es el Espíritu de ese Dios, que es, allá está, que es unos poderes especiales que se llaman sabiduría, entendimiento, consejo, temor de Dios, piedad, ciencia y fortaleza. Finalmente, ¿cómo logro yo que ese Dios tenga un efecto práctico, poderoso en mi vida? ¿De qué me sirve a mí creer que sí, Dios, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre Creador, el Hijo Salvador, el Espíritu Santo Santificador? Y, no, el cuento que les he contado siempre del avión, el abuelito que se va con el nieto a caminar por el campo, y el chinito iba mirando, y de buenas a primeras vio allá un avión de esos que ve uno pasar, chiquitico, parecía una paloma. Entonces el chino lo miraba así, y le dice el abuelo: papito lindo, el avión. ¿Eso es un avión, abuelito? Sí, papito, eso es un avión. ¿Y cómo son los aviones? Grandes, mi amor.
¿Usted ha visto un bus? Sí, en el que me llevan al colegio. Ah, bueno, un avión es más grande que 6 buses juntos. ¿Qué? Sí, papito. No, claro que sí. O sea que allá va mucha gente, 250 personas van en ese avión, más las maletas de todos. No, abuelito, no, no, no. Usted está equivocado, eso es pequeñito, abuelito, ahí no cabe una persona. El abuelo no discutió más con el chino, siguieron dando vueltas, pero el abuelo se dio cuenta que el chino no había comido carreta y al domingo siguiente se lo llevó a pasear al aeropuerto. Y lo asomó allá en un mirador cuando va llegando un animalejo de esos grandotes internacionales. Y eso apenas hacía así cuando lo parquearon ahí en toda la pista cerca de donde ellos están, que lo podía ver. Le dijo, mi amor, mire, ese mismo que vimos esta semana, que usted lo veía así, es ese. No, abuelito, imposible, es grandísimo, abuelito, es grandísimo. ¿Por qué ese yo lo veía tan pequeño? Le dijo, sencillo, mi amor, porque estaba muy lejos del avión. ¿Se da cuenta que si usted se acerca al avión, lo ve como es? Grande, poderoso, potente. Eso pasa con Dios. Para ustedes y para mí, Dios no significa nada. Claro, lo miramos de lejos. Entonces nos parece una cosa ya. Por ahí una misa de vez en cuando, el día del entierro de la suegra de un amigo, porque el día de la suegra de usted yo no sé si irá. Por ahí el matrimonio de un amigo, por ahí en Semana Santa, en Navidad o el día de la Virgen del Carmen, de lejos, una oración por ahí de vez en cuando. Hay un humorista barranquillero chistosísimo, vulgar y grosero como él solo, que se llama Lucho Torres, no sé si lo han escuchado, buenísimo, que dice, Lucho dice que a nosotros con Dios nos pasa lo mismo que con la policía. Usted está haciendo una fiesta, 1 de la mañana, una bullaranga, a usted no le importa que usted no es el único que vive en el barrio. Eso, usted tiene allá esa bulla hasta que lo llama el vecino y le dice, vecino, buenas noches. Vecino, esto disculpe con todo respeto, lo que pasa es que ya es muy tarde y están haciendo mucha bulla y no podemos dormir. Usted es tan amable y le baja el volumen porque si no me veo obligado a llamar a la policía. Pues llame la policía, yo acá le tengo miedo a la policía. Llame la policía, antes les decimos que entren. Usted va por la calle y de buenas a primeras ve que viene un policía y se queda mirando, le dice... Este sería igual de torcido a los otros, porque son torcidos los policías. Y eso usted coge al policía y pasa cualquier cosa y a usted le dicen, ojo, ojo, porque de pronto sale la policía. Entonces usted va en la moto, usted va en el carro, se le olvidaron los papeles o no lleva el casco, diciendo, ah, ojalá no me salga por ahí un policía sapo de esos lambones, ah. Y va usted en el carro o en la moto, justo ve el policía y dice, ah, no faltaba más, mírelo, ahí está, haciendo plata. Pero que no vaya usted por la calle y de pronto vea que lo van a atracar, porque ahí sí mismo, ¡ay, un policía, por favor, llamen la policía, un policía! Ahí sí. O está usted en la casa una noche, siente bulla, se asoma, ve por alguien, ¡ay, Dios mío, llamen la policía, por favor, la policía! Ahí sí. Eso nos pasa con Dios. Como no lo necesitamos, ¡ah! Hablamos de Dios, criticamos de las cosas de Dios, vamos a misa, ¡ay! ¿A qué? A misa, invite a otra cosa, que lo inviten a rezar, que lo inviten a orar, que lo inviten a confesarse. Eso no, ¡ay, Dios mío! Pero que le pase algo, que le pase algo. A ver, ¿qué es lo primero que usted hace? Les he contado muchas veces este ejemplo, pero muchas veces... En el 2015 que hubo ese temblor tan bravo, que fue casi terremoto, ¿se acuerdan? Por allá como en marzo del 2015, yo estaba en Bucaramanga, en un edificio que se llama Monterrey, había subido como al 9º piso por ahí a visitar a un enfermo, que luego falleció al mes. Terminé de visitar el enfermo y me dieron gaseosa, en un vaso de esos de acero inoxidable, me dieron Coca-Cola, una gaseosa.
Y yo estaba ahí tomándome la gaseosa cuando eso que siente uno que lo mueven, ¿no? Entonces dice uno, ¿está temblando? Y la vaina aquella seguía, oiga, ¿está temblando? Cuando miro allá el edificio del lado que hacía así, digo, ¡está temblando! Y salgo yo en carrera, todo el mundo bajaba por esas gradas de esa torre y llegué al parqueadero. En el parqueadero había gente arrodillada rezando, otros gritaban, otros lloraban. Cuando yo me veo con el vaso de gaseosa en la mano, sin vergüenza, yo, todo el mundo con el vaso de Coca-Cola lo coloqué ahí. Oiga, ni yo, ni ninguno de los que estaban ahí decía, la tarjeta de crédito, usted la trajo, bajó las escrituras, Dios, sacó la plata. Todo el mundo que decía, Dios mío, protégenos, Señor, ayúdanos, Señor, Dios mío, te... Tal cual como nos pasa con la policía. Hermana y hermano, ese Dios Padre es cariñoso con usted, es misericordioso con usted, es creador con usted. Ese Dios Hijo es salvador con usted, es liberador con usted, es sanador con usted. Ese Dios Espíritu Santo es iluminador con usted, es santificador con usted. ¿Qué es lo único que usted necesita? Acérquese, acérquese. De lejos no lo ve. De lejos usted cree que eso es una cosa insignificante. De lejos usted no ve el poder, el alcance, la capacidad que Dios tiene de moverlo, de sanarlo, de levantarlo, de restaurarlo, de devolverle la paz, devolverle la alegría. ¿Qué tiene que hacer? Acérquese a Dios, hermano, acérquese. No espere a que tenga riesgo, dificultades, adversidades. Acérquese hoy y disfrute de la alegría de un Dios que está vivo, que es poderoso y que lo ama y que puede hacer de su vida una bendición. Así sea. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Vamos a orar. Incline su cabeza. Querido Dios, en esta hora del primer día de la semana, yo elevo mi oración hacia ti para decirte gracias. Porque tú eres un Dios cercano, un Dios que me mira siempre con cariño de papá, de padre, de misericordia. Tú eres un Dios que me mira a mí siempre con el poder que tienes, Jesús, de romper cadenas, de soltar ataduras, de mostrarme caminos, de transformar mi vida, de darme el gozo y la paz que salen de tu corazón. Gracias porque tú eres Dios, Espíritu Santo, que me da sabiduría y fortaleza, que me permite ver, analizar, elegir y empezar siempre las cosas que me hacen bien. Gracias, Señor, porque cuando me acerco a ti descubro lo grande que eres, el alcance de tu poder y de tu misericordia. He perdido muchas bendiciones en mi vida por estar tan distante de ti, Señor. Yo hoy quiero orar por mí y por cada uno de estos hermanos y hermanas que están aquí. Muchos de ellos te ven de lejos, Señor, en la distancia. Te ven como algo tan insignificativo. En muchos hogares, Señor, tú estás muy escondido porque te tienen muy distante de sus decisiones, de sus actuaciones. Y mientras nos alejamos de ti, se acerca más a nosotros el mal y la oscuridad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ustedes que son un solo Dios en la unidad,
Permite la unidad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Danos tu gracia y tu poder, tu bendición, Señor, que ilumine y acompañe nuestro camino. Te ofrecemos esta semana, con cada momento, que todo sea bonito y feliz. Que en todo tengamos tu luz, tu sabiduría y tu fortaleza. Ayúdanos a realizar nuestras metas y cúbrenos siempre con salud y protección. Amén. Pan se nos da, es el pan de tu cuerpo y de tu sangre, que nos une en familia y nos llena de Dios, el pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor. Deja que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí, dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica esta ofrenda de nuestro filial servicio y por ella transfórmanos a nosotros en oblación perenne por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, misericordioso y eterno, que con tu unigénito Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única esencia e iguales en su dignidad, a quien alaban los ángeles y arcángeles y todos los coros del cielo, que no cesan de aclamar tu gloria diciendo: Santo, 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 Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo Padre, santo Hijo, santo Espíritu, Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la grandeza y al contemplar la de tu santidad, de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu presencia. Mi espíritu se alegra en tu presencia. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la grandeza de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu presencia. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Al estar aquí, y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Gracias por la vida de Emerson Fabián Pedrosa Castro, de María Isabel Ferrer García, de Juan de Dios Carrillo y Beatriz Carrillo Lozano en sus cumpleaños. Bendícelos abundantemente. Te encomendamos la salud de César González Abogal, Alcides Romero Cabanzo, Claudia Cediel Palomino y su familia, Luz Adriana Jaimes y su bebé, Rodrigo Andrade Suárez, Ramón Collantes y Pedro Elías Ortega, también de José Arcángel Prada Aparicio. Te encomendamos el alma de Luis Hernando Martínez Mendoza, Ruperta Blanco Santos, Mauricio Guillermo Díaz Villate, Alejandro Tarazona Reátiga, Wilson Enrique González Niño, Adelaida Sánchez de Martínez, Mario Bautista Brito, Vicente Duarte Pico, Olga García de Niño, los esposos Moncada Melgarejo, Hortensia y Pablo Emilio Mantilla, los padres Emilio Zuluaga, Gabriel Díaz y Gustavo Vélez, para que tengan paz junto a ti. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, todos ustedes y yo conocemos qué es una lupa. Una lupa es un cristal
que permite acercar lo que uno no alcanza a detectar bien, a ver bien. Entonces usted con la lupa acerca, ve bien las letras, puede entender. Hay muchas cosas, nosotros en el celular llamamos, tenemos una cosita que se llama el Zoom. Entonces usted le mandan una foto, pero usted quiere detallarla bien y la amplía, la acerca y usted detalla bien. Eso en la vida de fe se llama oración. Usted no descubre a Dios, usted no lo ve práctico, no lo ve insignificante, útil en su vida, porque está muy lejos, porque le cuesta trabajo entenderlo. ¿Sabe cómo lo acerca? Acercándose usted a través del sacramento, de la reconciliación, de la participación en una Eucaristía, de su palabra, de la oración. Y usted a través de eso descubre la grandeza, el poder, la potencia, el encanto, el gozo, la maravilla, la misericordia de Dios. Oremos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Pecados de los hombres, Cordero de Dios que quita los pecados de los hombres, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, la paz. Hermanas y hermanos, aquí está Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor mío, que estás vivo, que estás presente aquí en este milagro de la Eucaristía. Quiero recibirte dentro de mi alma y aunque no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Estrellas, tú que al sol le das su resplandor, tú que cuidas del pájaro perdido que va buscando un nido, guiado por tu amor, tú que siempre
sembra rosas y trigales. Tú que al lirio viste en esplendor, nos proteges, Señor, con más cariño, pues quieres más a un niño que al pájaro y la flor. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, por el pobre y al humilde le das tu protección. Al que amas le ofreces un tesoro que vale más que el oro, le das tu corazón. Tu Señor que alumbras mi camino, tú que escuchas siempre mi oración, en tu amor pongo yo mi confianza, renace mi esperanza, se acuna mi canción. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial, Padre nuestro celestial. Bueno, familia, vamos todos bien fuerte con las palmas. Alabar al Señor Jesús. Todos con mucha alegría. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Todos. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación, y se siente la bendición. Hay sanación, liberación, y se siente la bendición. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Qué grande es su riqueza, qué grande es su poder, y todo lo que Él hace, lo hace por amor. Qué grande es su riqueza, qué grande es su poder, y todo lo que Él hace, lo hace con amor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, mira qué lindo, mira qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Vamos a dormir fuerte con las palmas.
tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Quién dice? Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Quién dice? Eso dice el Señor. Al que está triste, tú le dirías. Al que está triste, alégrate, alégrate, alégrate. Tú le dirías. Al que está triste, alégrate, alégrate, alégrate. Y el que está triste se alegrará, se alegrará, se alegrará, se alegrará, se alegrará. Y el que está triste se alegrará, se alegrará, se alegrará, saludará, se alegrará. Hermanas y hermanos, muchas gracias por estar aquí presentes en la Eucaristía. Dios los bendiga. A todos los que han participado desde el Canal 8, Guanevisión y Digitel, muchas gracias. De hoy en 8 días tenemos la fiesta del Corpus, la Eucaristía. Corpus quiere decir cuerpo, el cuerpo de Cristo. Como les he explicado en los domingos anteriores, celebramos que Dios nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Como signo de gratitud y admiración y confianza en Dios, le ofrecemos el alimento que ustedes y yo conseguimos a diario con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo. Por eso haremos aquí un gran altar para ofrecerle al Señor todo nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, nuestra esperanza de que Él sea providente con nosotros. Y le ofrecemos a través de los alimentos. Cada uno trae su pequeña ofrenda, no es un bulto. Usted puede traer para el altar una libra de arroz o un frasquito de aceite, una latica de un enlatado o una libra de cualquier grano, garbanzo, arveja, frijol, harina, todos los alimentos. Y también alimentos perecederos como verduras, frutas, legumbres, plantas, todo y útiles de aseo. Aquí haremos como el año pasado un gran altar, para que en la mesa del altar, al final de la misa, colocamos el Santísimo para darle gracias y que Él bendiga todos esos alimentos que son el trabajo nuestro de todos los días. Nunca falte en nuestra casa el pan de cada día y que no falte en la mesa de nadie, que nosotros lo podamos compartir. Todo lo que se recoja, como el año pasado, se distribuye entre el hogar de ancianos de aquí de Piedecuesta, San Francisco Javier, el albergue de ancianos María Auxiliadora, que son los abuelitos que recogen en la calle, y las monjitas del convento. Por eso usted puede traer su ofrenda en mercado, en frutas, verduras, legumbres o en dinero, un sobre que diga para el Corpus o útiles de aseo. Y todo eso que le daremos gracias a Dios lo distribuimos como hicimos el año pasado en estas 3 instituciones. El año pasado salieron 2 furgones, 2 camionetas grandes llenas de mercado que les dimos a estos 2 hogares de ancianos y la ofrenda económica que se repartió entre los 3. Pueden traer durante toda esta semana a la casa cural o a la oficina. Lo que les pido que no traigan hasta el viernes en la tarde o sábado en la mañana, antes de las 10 de la mañana, son las frutas, verduras, legumbres, plantas, porque se nos maduran o se nos pueden deteriorar. Pero van trayendo todo, tranquilos, todo lo que traigan, y nosotros el sábado a partir de las 10 de la mañana organizamos ese gran altar. Entonces, hasta el sábado a las 10 de la mañana, por favor, traer de este sábado que viene, este sábado, todo lo que quieran ofrecerle para el altar del Señor. Y en las Eucaristías, de hoy en 8 días, en todas, haremos adoración eucarística y daremos la bendición con el Santísimo. De hoy en 8 días también celebrábamos en Colombia el Día del Padre, pero pues tenemos la jornada electoral. Y pues muchos van a estar trabajando por el tema de los jurados, otros pues no pueden hacer sus reuniones como las quisieran. Por eso FENALCO pidió que lo hagamos a los 8 días,
de hoy en 15, el 26, de manera que en las Eucaristías del próximo 26 de junio de hoy en 15 serán las Eucaristías en que haremos oración por todos los papás, por todos los padres. Los encomendaremos, le pediremos a Dios que asuman todos ustedes el modelo de esposo y de padre que es San José, que bendiga y que les dé salud, bendición, fortaleza a todos los papás. De hoy en 15 días los encomendaremos. También recuerden que tendremos el retiro de parejas 12, 13 y 14 de agosto. Como les he dicho, para parejas que brillan como el sol, parejas que ya se está ocultando el sol y parejas que son un socavón oscuro. Dios todo lo reconstruye. Para Dios no es imposible despertar de nuevo el encanto, la unidad y la confianza de un hogar. Entonces invito a las parejas que puedan hacer ese retiro. La inscripción es el 25 de junio, de ayer en 15 días a las 3 de la tarde aquí en el salón parroquial. Solo ese día es la inscripción. El costo son 780 mil pesos. Hay algunas personas que me dicen, ¿por qué tanto? Eso no es una actividad para recolectar fondos para la parroquia. Es que son dos personas en una casa de encuentros, 3 días, con hospedaje, con buena alimentación, con uso de todas las instalaciones de la casa y el material. Por eso tiene ese costo. Pero usted gasta lo mismo yéndose un fin de semana para Santa Marta, y si quiere vaya a ese spa con el Espíritu Santo para que vea todo lo que Dios hace en usted. Entonces, los invito a las parejas a inscribirse sábado 25, 3 de la tarde, aquí en el salón parroquial. Gracias una vez más a todos por la bondad y la generosidad con la parroquia. Ayer consulté los saldos en este momento en los bancos. Ya el saldo va en 1.030 millones de pesos. Gracias a su diezmo semanal o quincenal o mensual. Padre, ¿y para cuándo? Eso hay gente que... Yo por eso les digo dónde está la plata y cuánta hay. Ahí seguimos, ya están redactando la escritura y espero que Dios mediante podamos arrancar muy pronto. Pero mientras tanto, vamos haciendo el fondo, así que Dios los bendiga a todos por su generosidad con nuestro proyecto de reconstrucción. No olviden que los contactos son 322-776-4699, la oficina, y el personal 311-848-8148. La Arquidiócesis de Bucaramanga invita en este mes de junio, que es un mes de especial oración, porque celebrábamos la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de la Santísima Trinidad, la fiesta del Cuerpo del Señor y dentro de 15 días la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, a fomentar la oración. Y les sugiere que entre todas las oraciones que ustedes hagan, oren con uno de estos dos salmos en este mes, el Salmo 127, Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Y el Salmo 128, felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. En algún momento de este mes, con su familia, haga oración con estos salmos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Concede, Señor Dios nuestro, que nos aproveche para la salud del alma y del cuerpo la recepción de este sacramento y la confesión de la indivisible unidad de la Santa y Eterna Trinidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Linda semana para todos. Un abrazo. Hermosa señal que en el cielo aparece, vestida de sol, radiante y pulente, cuidando a tus hijos que sin ti perecen.
está. La lucha es muy grande.